Sir, how do you feel in this play, in this game, in this match? This match was a difficult match. Chivas is a very good opponent. And I feel like if we got under the ball, then we would have been able to break out. In the second half, there were more chances for us to get forward. How is the soccer in Canada? Tell me about it. The playing style is very different compared to Mexico. I feel like in Mexico, they're always pressing the lowest head. In Canada, you have a lot of space, you open up, you have time. Well, indeed, the last year Toronto gets a final in CONCACAF Champions League. What do you think about it? I think it was good for MLS and Toronto making a statement that they could play with La Liga teams in Mexico. It's very good. Do you know something before this tournament about Liga MX? Yeah, I knew a couple of players. A couple of players that came from not just this tournament, but also from the league. Is this your first time in this tournament? Yes, my first time. What do you think about this tournament, about the organization, the level of the soccer players? It's a very good tournament. Every player is very good. The organization is good. The fields are state of the art. And even the hotel, everyone's treating you with respect and very good. Perfect. Thank you very much, sir. Thank you. La verdad, pues nos tiene muy contentos, pero no hay que dejar nada y siempre hay que trabajar y ser constantes, no dejar nada para el último y llevar a cabo todo. ¿Cómo fue la experiencia de jugar contra equipos de tu país, Canadá? Fue un gran equipo, la verdad nos presionaba muy bien. Gracias a Dios pudimos salir adelante y vamos paso a paso y el equipo sí estaba fuerte, gracias a Dios, como digo, se pudo sacar el resultado y salimos adelante. Pues nos ha dicho que mantengamos el cero, que aparte tengamos una buena convivencia y seamos puntuales y cada pequeña cosa nos va a llevar a algo. Y pues gracias a Dios ahorita, como se ve, ya estamos en primero y vamos paso a paso. Así. Pues la verdad, yo esperaba que nuestro equipo estuviera ganando y pues sí, porque somos un gran equipo y trabajamos mucho durante el tiempo que nos dieron para prepararnos. Ahora no pudieron hacer la voltereta ustedes, ahora desgraciadamente les hacen la voltereta. Bueno, pues creo que tuvimos muchas oportunidades adelante, generamos demasiadas jugadas, desafortunadamente... La contundencia nos faltó ahí. Es un tema que podemos mejorar. Y defensivamente, pues, dos errores en la comunicación. Donde podemos mejorar, creo. Y, pues, nada, seguimos intensos hasta el final. Y a veces el fútbol se gana, se pierde. Pero nos vamos contentos con la intensidad que metimos hasta el último minuto. Nada es imposible. Siempre me lo han inculcado ahí en mi casa. Que nada es imposible. Todavía tenemos 3 partidos pendientes ahí. Todavía podemos pasar, estamos con la esperanza de que ellos pierdan 2 o 3 juegos y todavía estamos con la esperanza de que podamos pasar. No comentó nada, se fue al vestidor, nada más nos dijo que arriba la cara, que todavía hay torneo por delante y partidos que jugar. Muchas gracias. Sí, la verdad, pues un partido muy parejo, que un club que no es nada fácil y sin embargo con nuestra calidad podemos sacar el partido adelante. ¿Qué tanta diferencia hubo del Atlas de ayer? Yo creo que fueron las ganas, que nos faltaron un poco de ganas para complementar el partido, pero pues esto aún no se acaba y seguimos adelante. Sí, la verdad pues no esperamos eso, fue una sorpresa, pero pues aquí es fútbol y todo puede pasar. Sí, la verdad pues que le toca todavía a Pachuca y nosotros, que no son rivales nada fácil, y pues creo que podemos sacar esto adelante y llegar a la final.
pues muy contento, fue lo inesperado, pero pues aquí estamos y gracias. After this game, this loss. I mean, we're very disappointed, as you could tell. It was a bad game. We started off bad. We didn't finish our chances. They had more intensity than us. They worked better, and they played quicker as a team. What did Coach Hayes have about this game? I mean, there's really not much to say. It was pretty obvious. We didn't play together. We didn't work hard either. What are you looking for in this tournament to grow up? I mean, we're looking to become like as a better team because we just started as a new team, and we're looking forward to like better. Is your first time here? Well, some new players and some are from last year. And you? No, this is my third year. Okay. Yeah. So what do you think about the tournament? It's great. I love this tournament. I love this team, but I think we need to get together as a team and just talk through and hopefully we can perform better. Perfect. Thank you very much, sir. Thank you. Cuéntame, ¿qué le pasó hoy con Dallas? Empezaron muy bien y de repente se cae el equipo. Sí, pues la verdad intentamos de dar todo lo que pudimos. Desafortunadamente hubo un penal que muy sin suerte y ahí el equipo se bajó y todo fue mal. Pero el partido pasado les pasó lo mismo y pudieron dar la vuelta. Sí, siento que los muchachos tuvieron muchas ganas contra Pachuca. Lo demostramos más que hoy. Y obviamente también teníamos ganas hoy, pero no se pudo dar el resultado. Perfecto, ¿qué les dijo el profe después del partido? Pues no nos ha dicho nada, pero en el medio tiempo nos dijo que esta era una final, tenemos que jugar como una final y pues no se nos dio el resultado. Perfecto. ¿Algún mensaje a tus padres o a tus familiares que te están viendo? Saludos a mi familia en San Luis Potosí y a mi familia que me está viendo desde la casa en Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Still after this game, you saving twice. Pachuca. Yeah. This is the best feeling, you know? This tournament is very important to me, you know? It's a great way to learn fast. And with every team here, it's huge competition, no matter what. Every game is so fun. Do you have some kind of idol? Like a goalkeeper or something like that? Yeah, he is my idol. You know, he started from the bottom, wasn't very good at Manchester United. And now looking, he's one of the best keepers in the world. Perfect. What are you looking for in this tournament? You know, I'm looking to be good as a team, to be collectively together, and to hopefully improve in the future. Is it your first tournament? No, it's my second tournament. Your second tournament, and what do you think about this organization? You know, it's great, you know, it's beautiful. It's like everything they provide for us, and like the fields are amazing, and the team, it's a great competition. Do you think that you are the MVP of this match? You know, I don't think of myself as an MVP. I like to think of we played as a team together, and we all worked. Some kind of message you want to send to your parents in the United States? Love you guys, and thank you for all the time and sacrifice. Perfect. Thank you very much, sir. Cuéntame ya, con este golecito que te aventaste, estás luchando por la cima del liderato de goleo. Bueno, pues yo creo que más que el liderato de goleo, lo importante es ayudar al equipo, ¿no? Tratar de sacar los 3 puntos y que los puedan sacar a pues, el objetivo final, que es la final. Todavía están con las velitas prendidas, todavía pueden alcanzar al Guadalajara matemáticamente. Sí. ¿Qué esperas que le pase ahora al Guadalajara? Bueno, pues nunca es bueno hacer el mal, ¿verdad? Pero bueno, esperemos ahí una veladora, ¿no? Que se puedan perder puntos en el camino y nosotros aprovecharlo. Que también nos toca jugar contra ellos y, bueno, uno nunca sabe. El fútbol no es descrito. ¿Qué tal se fue a medir un equipo de la MLS como Atlanta? De mucho nivel, la verdad. Creo que año tras año vienen haciendo muy bien las cosas los equipos del MLS. Son equipos muy fuertes, técnicamente han ido mejorando muchísimo y, bueno, cada día se complica muchísimo más. Perfecto. ¿Qué piensas de que fuiste elegido el mejor jugador del partido? Un orgullo, la verdad, muy agradecido con Dios por la oportunidad, por el equipo y, bueno, nada, seguir trabajando. Sí, mensaje para tus padres, tus familiares. Que los amo, los quiero muchísimo y, bueno, siempre están en mi corazón presentes. Perfecto, muchas gracias. A usted. ¿Estás bien? Como pro, ¿eh?